Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros comenzando un nuevo programa, hoy recreando esos mejores momentos que tuvimos en el 2019, ¿les parece? Esas entrevistas que valen la pena volver a escuchar y volver a compartir. Cuidar nuestra salud, poder conocer a esos personajes, escuchar buena música. La intención es poder hacerle buena compañía en este tiempo. Se queda con nosotros, esto es Buenas Noches que comienza de esta manera. Amiga, ¿qué tal amigo? Aquí estamos en Milán, en pleno centro de Milán, al lado de la catedral. Uno mira esta gran maravilla de la humanidad y se queda asombrado de lo bien terminado que está, porque las obras hay que terminarlas bien. El otro día uno de los oyentes, de los televidentes, me decía: nada me sale bien. ¿Nada te sale bien? ¿Has pensado alguna vez de esa misma forma? Si nada te sale bien, piensa. Es una oportunidad para cambiar, para transformar. ¿Para cambiar qué? Lo que pienso, lo que hago, lo que digo. ¿Qué es lo que me ha provocado el que nada me salga bien? No es un grave problema ese. Si somos capaces de reconsiderar la visión de la vida, nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar, para que la obra que hemos venido a realizar como seres humanos aquí en el planeta Tierra tenga un buen fin, esté bien rematada como lo está la catedral, la Duomo de Milán. Paz y alegría, nos vemos dentro de 7 días. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar.
o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Doctor Fernando Chinelli, director del Departamento de Epidemiología del Hospital Llano. Hablar de sarampión parece ser un tema que nosotros ya lo dábamos por resuelto y sin embargo aparecieron 3 casos en la Argentina. Sí, buenas noches, Miriam. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos en alerta, ¿no?, por estos 3 casos que han aparecido en Argentina, 3 niños, 2 en provincia de Buenos Aires y 1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que alertan al sistema de salud, ya que estamos toda la prevención, diríamos, en que no se propague esta epidemia de sarampión que está ocurriendo sí en Latinoamérica por la escasa adherencia a las vacunas, sobre todo en Venezuela y en ciertos países donde hay mucha circulación de migrantes. Ahora, doctor, ¿cuáles son las medidas preventivas que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que conocer. Sarampión es un virus que aproximadamente desde el año 2000 no tenemos casos en Argentina, entonces por ahí la memoria colectiva olvida a esta infección, es muy parecida a varicela, salvo que el exantema que aparece en el cuerpo es mucho más pequeño, generalmente aparece en la cara y se va diseminando a los brazos y al cuerpo. El paciente puede tener fiebre, puede tener malestar, náuseas, vómitos, y el cuadro más grave que uno puede tener con la sarampión es una neumonía por este virus, neumonía por sarampión, que es muy grave y lo que más riesgoso es que es muy contagioso. Ahora, la prevención está dada por la aplicación de la vacuna. Es importante recordar, todos los niños entre 1 a 4 años tienen que tener una dosis de la triple viral, que incluya sarampión, rubiola y papera, y después de los 5 años hay que dar una segunda dosis, que eso es lo importante a todos los padres, recordar que sus niños deben tener por lo menos 2 dosis dadas después de los 5 años. Esas son las únicas vacunas que recibimos durante la vida, ¿no? Exactamente, en la infancia. Y se considera a los pacientes, a las personas que hayan nacido antes del año 65, sí, se consideran inmunes, porque la circulación de sarampión hasta esa época era muy intensa, entonces las personas tienen anticuerpos. Después del año 65 tenemos que tener todos por lo menos
dos dosis dadas de virus de sarampión, doble viral o triple viral. ¿Es conveniente recurrir a el archivo y ver que estemos dentro de el calendario, ¿no? Que hayamos cumplido con el calendario, mejor dicho? Si no lo recordamos, lo que podemos hacer es un análisis de sangre pidiendo el virus de sarampión y vemos si tenemos anticuerpos de memoria o no. Ah, perfecto. Si no los tenemos, es conveniente darnos una dosis. ¿En cualquier etapa de la vida? En cualquier etapa de la vida. Salvo en pacientes inmunocomprometidos, ya que el virus es un virus atenuado, no se recomienda en esa población, pero en general uno recomienda tener dos dosis de vacuna. Perfecto. Y si no lo recuerda, poder hacerse el estudio. Poder hacer el análisis. ¿A quién se lo tenemos que solicitar ese estudio? Al médico clínico que nos solicite el análisis y uno poder recibir la vacuna. Es importante, si uno va a hacer un viaje a zonas donde hay circulación de sarampión, sobre todo hacer la consulta en ese momento, ¿no? Si vamos a ir a Brasil o a algún país donde sabemos que hay circulación de sarampión. En Brasil hay circulación, en Venezuela hay también. Hay casos, exactamente. Entonces uno debería hacerse el análisis, si no tiene los anticuerpos, darse la vacuna. Perfecto. ¿La vacuna está disponible en el hospital? En el hospital. Y personal de la salud, es obligatorio tener las dos dosis que mencionaba. Ah, perfecto. Y como estamos en la atención de los niños, de los adultos que pueden tener casos, tenemos que estar protegidos. Ahora, es conveniente recordar que en Corrientes no hubo ningún caso. No hubo ningún caso. Si estamos en alerta al sistema de salud, si aparece un niño con exantema viral, fiebre, manifestaciones en la piel, por supuesto el aislamiento de ese niño, todos los cuidados y hacer los análisis correspondientes para confirmar o no si es un caso de sarampión. Si comenzaron aquellos primeros síntomas, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la familia? Consultar al médico y aislar al paciente. Bueno, eso lo va a hacer el sistema de salud, ¿no? Porque se transmite a través de las gotitas del estornudo. Cuando un chico tose, eso queda, se aerosoliza en el ambiente y uno puede contagiarse. Entonces, consulta al médico y el sistema de salud se va a encargar de aislar a ese niño. Prácticamente el mismo sistema que con la gripe. Con exactamente. La gripe común. Mucha higiene de manos, muchos cuidados con respecto al ambiente de protegido, diríamos, que hay que tener con ese paciente. ¿Hay una época del año en particular en no, que pueda afectar? No, hay circulación. En general, hay circulación todo el año de sarampión en los lugares donde todavía no hay erradicación, como sí lo hay, como es la Argentina. Gracias, doctor, como siempre. Buenas noches. Cualquier consulta que tengan, se pueden acercar a usted en el al hospital. Servicio de Infectología del Hospital Ángel Ayala. Muchísimas gracias. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ya regresamos. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop.
Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Una enfermedad de que ya había quedado erradicada durante muchos años vuelve a ser foco de noticia y sobre todo de conciencia. Vamos a hablar de sarampión. Para ello está con nosotros el doctor Ciro Ambrosetti, médico pediatra. Hola, doctor. Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. Feliz de que nos esté acompañando. Gracias, Iván. Decía recién, ¿no? Una enfermedad que ya había quedado en los anales de la historia, estaba aparentemente erradicada, y después esas modas que hacen que todo vuelva a empezar. Exactamente. Lastimosamente, bueno, desde el año 2000 no había circulación endémica del virus, lo que nos había dado el título de libre de sarampión. Y bueno, empezamos a tener casos importados y empezó a resurgir la enfermedad del sarampión. Y esto también como consecuencia de esta moda de no vacuna. Exactamente, hay varios factores, entre ellos la nueva moda de algunos de no vacunar a los hijos, cosa que estaría bueno por ahí, si hay dudas, que las personas se acerquen al consultorio y se le explica nuevamente por ahí los beneficios sobre las desventajas de la colocación de las vacunas. Encima no hay, antes de entrar de lleno, no hay casos datados o no hay evidencia científica de que las vacunas sean nocivas. Claro, hay, qué sé yo, como todo en medicina, porque si desde las drogas más comunes, si vos te pones a investigar el prospecto, no tomarías nada, porque hay un 0,2% de tal posibilidad. Todo tiene, ¿viste? La vacuna tiene una muy amplia gama de cobertura de enfermedades, 98%, 97%, y tiene efectos adversos muy particulares. Suceden muy, muy de vez en cuando. En estadística, si tenemos que hablar... Claro, es prácticamente insignificante. Es mucho más ventajoso. O sea, es una de las políticas globales de más ganancia el de vacunar a las personas. Perfecto. Ahora entramos en el tema de sarampión. ¿Qué hacemos? Porque desde el 2000 no teníamos casos. De hecho, muchos médicos jamás vieron un caso de sarampión en su carrera. Mirá, nuevos médicos. Hace poquito estuvimos en un curso y decían, che, bueno, de las complicaciones tuvimos que volver a leer porque como se habían olvidado todo. Claro. Bueno, no te olvides, una enfermedad viral. Sí. Muy contagiosa, se debe sospechar en pacientes que tengan fiebre de 48 horas y un rash.
¿Qué es un rash? Una mancha en la piel, maculopapular. Esa es la característica de sospecha. Por favor, tradúzcame el castellano. Es como una mancha colorada con puntitos rojos. Vamos ahí está. Ahí está, me quedó clarito. Empieza desde arriba hacia abajo, como si desde la cara en forma descendente y desaparece en el mismo sentido. No pica, generalmente no pica. Así que bueno, esos son los síntomas por los cuales deberíamos ir a la consulta. El médico, por supuesto, establece elementos diagnósticos, análisis de sangre, análisis de orina y diagnósticos diferenciales, por supuesto. 48 horas de fiebre. 48 horas. La clásica, el estilo de las manchas. Perfecto. El formato desde donde aparece. Eso para marcar bien, para que mamá y papá estén atentos. Ahora, ¿esta enfermedad ataca y afecta a solo una franja etaria o a cualquiera? A cualquiera. El tema es que lo más grave sucede en los niños. O sea, los más expuestos son los niños o los pacientes especiales. Por ejemplo, inmunocomprometido, pacientes que tengan patologías crónicas. Ok, bien. Segundo punto. Sí. Te iba a decir, Corrientes hasta ahora, hasta el viernes pasado que tuvimos el curso, no tiene casos. Bien. Pero estamos muy cerca de Buenos Aires, la gente va y viene, estamos muy cerca de Brasil, la gente va y viene, así que hay que estar muy atentos. Ahora, el calendario de vacunación la marca como obligatoria. En el calendario, sí, de vacunas tenés dos dosis obligadas al año y al ingreso escolar. ¿Qué pasa con los adultos? Hay gente que está exenta de volver a vacunarse, pero acá hay otra franja que no está muy clara. Entonces, viste, también se decía, las personas de más de 55 años ya se consideran vacunadas. Es cierto, pero ¿quién tiene el carnet de vacuna? ¿Quién está en condiciones de decirte yo tengo las dos dosis comprobadas de vacuna? A menos que los hayas tenido de chico. Claro. A menos que hayas padecido de chico la enfermedad. O haber tenido la enfermedad. Porque eso es, te genera una inmunidad. Exactamente, para toda ya la te vida. Genera los anticuerpos, bien, ya te protege. El otro día tuvimos un curso y cuando preguntaron quiénes tenían sarampión, había como 70 personas que lo tuvieron. Digamos, todo eso estaría naturalmente inmunizado. Protegido. Exactamente. ¿Está bien utilizada la palabra? Sí, sí, es lo mismo. Bien. Sí, sí, sí. Pero también hay otros que no saben si es que realmente fueron vacunados. Exactamente. De hecho, cuando uno lee un poco de vacunas, vacuna que no consta en el calendario, vacuna que se considera no aplicada. Entonces se debe colocar para asegurar. Entonces, che, sí, yo creo que me puse. O sea, es una responsabilidad de todo, no cuesta nada vacunarse. No te olvides que los adultos también son portadores de la enfermedad, están en contacto con chicos. Perfecto. Entonces, sería conveniente, ¿hay dosis suficientes en la provincia para que toda la gente que nos está viendo o la gente que se va pasando de boca en boca diga, me voy a vacunar, consigo la vacuna? Conozco específicamente el dato, calculo que sí, porque todas estas campañas se hacen en base a que haya las vacunas, lógicamente. Perfecto. Sí, sí, sí. Deben concurrir a el hospital o el centro de salud más cercano. Exactamente. Lo primero, o sea, lo que yo sugeriría es la consulta con el médico. Bien. Porque ahí se analiza el rango de edad, se constata las vacunas. Por ahí hay gente que tenga el carnet y dice, che, yo la verdad que lo tengo o lo tenía conservado. Están las dos ¿Alguna dosis. Alguna mamá que sea cuidadosa. Están las dos dosis, los agentes de salud por ahí las tenemos ya colocadas, está el carnet, está algo que certifique, es más fácil, ¿viste? Esa persona se descartaría la vacuna. Ciro, ¿y cuál es la vacuna en sí? Se puede colocar lo que es triple viral o doble viral porque vos lo que querés cubrir el componente sarampión. Correcto. ¿Y debería, en el caso de los adultos, ponerse las dos? Las dos dosis. Y después hay un detalle más fino, por ahí no lo voy a decir tan en detalle para que no se genere confusión, pero entre los pacientes de 6 meses, de 6 a 11 y de 11 a 5, los detalles de la vacunación, las sugerencias de viajar o no. El menor de 6 meses no se puede colocar vacuna, por ende no estaría habilitado a viajar, eso hay que estar atento porque mucha gente... Che, me voy a Buenos Aires la semana que viene, o che, estoy yendo a Brasil a pasar 10 días con un bebé menor de 6 meses. No sería conveniente. La primera recomendación es no viajar. Sobre todo porque el virus está activo. Está circulando. Está circulando. Está circulando, ya te digo, es muy contagioso, se contagia por la saliva, por la respiración, por tocar objetos que tengan el virus. Así que muy contagioso. Y el virus puede permanecer en estado natural, digamos. Exactamente. ¿Cuánto tiempo? Mira, el otro día habían dicho, no sé, bastante tiempo, no recuerdo exactamente, pero entre 15 días, 20 días hay que tener cuidado extremo en los lugares donde circula. Bien. Porque persiste. ¿El alcohol en gel?
sirve, el lavado habitual de manos que solemos hablar, el alcohol en gel, sí, sí. Perfecto. No exponer entonces a menores de seis meses. Ellos no estarían habilitados a viajar, digamos, deberían moverse en zona segura. Los pacientes de 6 a 11 se les puede adelantar una dosis de vacuna. Eso tiene que tener 15 días antes la vacuna del viaje, eso es importante. Eso es sumamente es fundamental. Importante de remarcar. Está pasando la consulta. Me voy la semana que viene y la vacuna y me pongo mañana y no sirve. 15 días antes, antes de realizar el viaje, tiene que tener colocada la vacuna. Perfecto. Nosotros estamos en zona fronteriza. De hecho, es muy común el viaje a Brasil, el viaje a Paraguay. ¿Cuál es la situación? La mancha del sarampión se está extendiendo. Lo más riesgoso es Brasil por ahora. Perfecto. Pero se está extendiendo para todos lados. Y atención, porque también Corrientes recibe mucha gente que viene de Brasil. Sí, o sea, sí, que sí. El virus puede estar. No digo entremos en psicosis colectiva. No, pero hay que hacerlo en forma consciente, ¿viste? Porque después uno lo ve como una noticia ajena y todos somos parte de que se aísle o no. Perfecto. Entonces, las recomendaciones. Vacunación. Vacunación, ir al médico, bueno, tengo tanta edad, tengo no carné, se sugiere, tengo una enfermedad crónica, estoy tomando corticoides, estoy tomando alguna medicación X, puedo recibir la vacuna. Hay pacientes con enfermedades más graves que no la deben recibir. Correct. Entonces, ubicarse en la franja, puedo, no puedo, tengo carné, no tengo, me corresponde, no me corresponde. Voy a viajar 15 días antes. 15 días antes, atención con los niños, que es lo más importante. Según la franja de edad, si tienen las dos dosis, si no la tienen, y los 15 días de anticipación si el viaje es inevitable. ¿Sí se puede evitar? Se puede, claro, sí. No, sí. Si se puede evitar el viaje, es conveniente. Sí se puede, perdón. Si se puede evitar el viaje, la recomendación es no. No. Correcto. Bueno, esto es como para, a ver, hablar sobre una situación que ya está instalada, sí, y que tenemos los medios para prevenir. No queremos alertar, no queremos causar pánico colectivo, pero sí conciencia. Si nosotros sabemos que vamos a viajar, estamos programando nuestras próximas vacaciones. Sí, claro. La vacuna. Sin lugar a dudas, la vacuna. Vemos, chequeamos si es que tenemos todo. Si tenemos menores de 6 meses, sería conveniente. La recomendación, no viajar, porque no se le puede adelantar la vacuna, que sí podés hacerlo en los pacientes de 6 a 11. Me están diciendo, la señora dice, sí, pero yo ya tengo pagado el crucero, ya tengo pagado las vacaciones, pero con la salud no se juega. Nosotros lo informamos. Por supuesto, claro, que yo no le voy a obligar a nadie a que deshaga un viaje o a cambiar los planes. Pero, se le informa, se le sugiere y los riesgos los corre cada uno, digamos. Pero sería conveniente tener en cuenta de que en este momento el virus está activo, que nosotros pensábamos que ya estábamos libres, y consultar una vez más el calendario de vacunación. Es como hablamos alguna vez anterior, el papelito en la calle, la colilla de cigarrillo, nadie te va a obligar a que no lo haga. Cada uno sabe lo que está haciendo cuando hace una acción de esa. Exactamente. Y yo sé que hay modas, todos sabemos que hay temas que se instalan y aquí hay mucha gente que se adhiere. Pero, mira, es como, por ahí hablábamos en otro tipo de curso, cada persona está en un diferente proceso de su vida. Entonces, por ahí los que están en el proceso de no vacunación pueden ir a la consulta, se le explica, se habla, se conversa, y ver si por ahí lo entienden de otra forma y bueno, tratar. Pero las vacunas están por algo. Deberían colocarse, claramente, sí, sí. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Catamarca 340, los días martes, jueves y viernes. Muchísimas gracias, gracias como a vos. Siempre. Dale. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida, no se vayan, ya regresamos. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos.
Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800 555 098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Y hoy tenemos una consulta múltiple. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del efecto placebo y del efecto nocebo. ¿De qué estamos hablando cuando pronunciamos estos términos? Por un lado, se lo vamos a preguntar a nuestro psiquiatra de cabecera, que es el doctor Emilio Hidalgo, y por el otro lado también se lo vamos a preguntar a nuestro especialista en cardiología y en calidad de vida. Estoy hablando del doctor Alejandro Amarilla. Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Un gusto estar aquí.
acompañado acá a mi amigo, médico. Gracias por la invitación, también como mi médico y amigo, así que contento. Esta es una interconsulta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de efecto placebo? Arranco yo. Dale. Bueno, el efecto placebo es el efecto que provoca, puede ser un medicamento o puede ser otra cosa en nuestro cerebro, y nos da como una sensación de bienestar. ¿Sí? No es un efecto directo del medicamento, sino que es un efecto de la confianza que yo tengo en eso que estoy tomando. De hecho, el médico en sí mismo tiene un efecto placebo. Ya el hecho de ir al médico y que es un profesional y que sabe, ya eso ya te hace sentir. Ya te da como tranquilidad. Exacto. Y eso se extiende, si usa una medicación, a la medicación que toma. Entonces, si yo la tomo, confío en el médico, puedo empezar a sentir síntomas positivos, por más que no estén directamente relacionados con la medicación. Por eso en la investigación, todos los nuevos medicamentos se comparan con un medicamento placebo, que es un medicamento en el cual el paciente no sabe lo que está tomando y piensa que le va a hacer bien. Entonces, perfecto, el medicamento tiene que demostrarse superior al efecto placebo, porque el efecto placebo existe, está científicamente estudiado y está ahí. Entonces, tiene que superar al efecto placebo para yo decir es un buen medicamento. Inclusive en algunas películas, esto lo vi en una película, que el efecto placebo estaba dado por una pastilla de caramelo y el paciente se lo tomaba pensando que era la última droga descubierta en no sé dónde, y él sentía mejoría precisamente por tomar esa pastilla. ¿Es así, doctor? Es así, y nosotros lo comprobamos. Y yo digo siempre que sí, que el paciente tiene que creer que lo que está por hacer le va a hacer bien para que realmente le termine haciendo bien, sobre todo en las drogas que usamos en el consultorio y lo que va a hacer en la vida cotidiana. En la emergencia muchas veces nosotros hay pacientes donde le aplicamos una inyección de nada y le decimos que lo vamos a curar con eso y el paciente se mejora inmediatamente. Porque, o sea, tiene que, confianza de que... ¿Por qué? Porque eso es un efecto placebo directo, ¿sí? Ya me siento bien, ¿sí? Porque me diste algo, o una pastilla de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que supuestamente tiene el paciente, y lo mejora, como dijo él. Siempre cuando uno quiere ver si alguna droga tiene un efecto realmente positivo en la salud, tiene que comparar contra algo. Y entonces a los pacientes se les dan medicamentos que no tienen efecto. Eso, esta es la siguiente pregunta. ¿En qué situación se utilizan los...? El efecto placebo. El placebo es una pastilla o una inyección o cualquier presentación, pero sin efecto sobre el cuerpo, o sea, sin ningún tipo de efecto. Y entonces se separan dos grupos. A uno se le da el medicamento real y a otro se le da el medicamento ficticio. Y después se ve cuál fue la diferencia entre un grupo y otro. Y paradójicamente, digamos, cuando hay muchas veces pasa de que los pacientes que tienen placebo tienen también beneficios sobre la patología que estamos tratando. O sea que inclusive, no teniendo, sabiendo que no tiene ningún efecto, cuando les decimos que es para eso, los pacientes se mejoran. También se mejoran. Y esto muchas veces pasa, con la famosa curandera o la famosa médica. Me voy a la médica del pueblo, del barrio, más que venía y te hacía el tecito tecito, sí, o te tiraba el cuerito o lo que sea. Te decía alguna cosa, charlaba, enseguida había mucho de confianza en eso y entonces la persona se mejoraba. Un efecto placebo. Después también ocurre esto con... Perdón que te interrumpa, en el campo, por ejemplo, yo soy de campo, cada tanto nosotros veíamos gente toda con la cara toda blanca, porque la curandera usaba como una harina. Ajá. Y se ve que parte del ritual era tirarle harina, ¿viste? Entonces vos ya sabías, está viniendo de la curandera. De doña tanto. Entonces toda esta cuestión mágica de control de la situación alivia, porque vos decís, no tengo ningún control sobre esto, sobre esta enfermedad, sobre lo que me está pasando, lo pongo en manos del curandero, el chamán, y de pronto tengo como un cierto control. El curandero, por una gracia divina o por Dios o lo que sea, me va a curar de esto. Me relaja y me alivia. Por eso es que la gente sigue yendo al curandero, pese a que estamos con toda la ciencia, y nunca va a desaparecer el curandero. Sí, porque el efecto placebo es el efecto con el que se manejan ellos. Las religiones también tienen un cierto efecto, más allá de la fe que pueda tener la persona, en cosas, pongo en manos de
Dios, de la Virgen o del Gaucho Gil o de quien sea que crea, sí, digamos, que deposita, ¿sí?, la fe. San la Muerte, que cree en San la Muerte o lo que sea, muchas veces cuando uno realmente tiene fe, digamos, ¿sí?, o en el Pai o lo que sea, eso lo mejor es también un efecto placebo, digamos, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con terapias alternativas o terapias complementarias, uh-huh, no es el título, uh-huh, alternativa, sino complementarias, sí, ¿ejercen el efecto placebo o realmente tienen injerencia en un cambio en la salud? Desde la ciencia, estas son pseudociencias y ese es un problema. Porque la homeopatía, por ejemplo, que está muy bien si la gente lo hace, las flores de Bach, está muy bien, puede ser que le guste, que le vean el efecto, pero desde la ciencia, nosotros hemos parado de este lugar, no hay una demostración científica de que eso funcione. Entonces, nosotros le llamamos desde la ciencia efecto placebo. Ustedes estarían, sí, parados desde el lado de la razón. No, a ver, yo creo que... A ver, no sé, me lo, a que ver, lo incluyo a Ale, por ahí Ale está. A ver, hace esas cosas. Coincido lo que dice Emilio, pero también creo que, si bien es cierto que no hay demostración, es bastante difícil demostrar algo científicamente, claro, en medicina, ¿eh? O sea, para tener datos reales tenemos que tener números muy grandes de pacientes. Para las drogas tiene que haber financiamiento científico para investigación y demás, y esto por ahí en la medicina empírica por ahí no se puede demostrar, digamos, y entonces a veces cuesta esto. No obstante eso, como yo entiendo a qué apunta tu pregunta, digamos, hay muchas terapias complementarias que además cuestan caras, digamos, sí, y que se lo ofrecen a pacientes que están como desahuciados con algunas patologías. Kinestesia, reiki, flores. Exactamente, o las que van asociadas al cáncer y que te dicen, bueno, no, en realidad lo que estamos haciendo... Tal cosa, que lo curó. Medicación, que por ahí lo que puede pasar es que le digan a la persona, deja todo lo que estás tomando, claro, porque eso te hace mal. Y hace poco, ahora voy a comentar algo que tiene que ver con la cardiología específicamente, deja todo lo que estás tomando porque te hace mal y quédate con lo que yo te doy, que esto, y te convenzo de eso, digamos, y muchas veces las personas dejan el tratamiento y eso le hace... Claro, ahí estamos complicados. Se sienten bien, ¿eh? Se sienten bien, pero se mueren. Digamos, al claro, poco tiempo empeora la patología y se... Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Cuidado con eso. Bien. Porque tener en cuenta de que lo que tiene sustento científico, comprobación científica, entonces más vale no lo dejo, ¿sí? Y si quiero hacer algo porque creo que me hace bien, porque me hablaron muy bien de la cosa, porque lo leí, porque hay mucha publicidad, propaganda, porque mi vecino me dijo, porque mi familia me está detrás de eso y yo creo en eso, y si no me va a hacer mal, lo puedo hacer como complementario. Como complementario, claro. Y tiene un efecto quizás placebo, no lo sabemos. Lo que pasa es que es una línea que nosotros no podemos cruzar. Desde la ciencia nosotros no podemos decir eso funciona o eso no funciona. Claro. Solamente podemos decir, como hace Ale, bueno, si no te hace daño, si vemos que es algo que no es peligroso, puedes probar. Pero no podemos recomendar algo así porque no tiene una indicación científica. Está pasando mucho con la marihuana medicinal, por ejemplo. Ahora que hay toda una revolución, después vamos a hablar en otro momento de los problemas que hay con los vapes y todo lo demás, pero claro, que le colocan algo de marihuana ahí adentro. Claro, colocan, porque es la mejor forma de absorción, bueno, no importa. Sí, no vamos a decir eso, pero lo veo todo el mundo usando. Pero bueno, a lo que voy es que... Sí. No está comprobado qué tiene cada frasquito, de dónde lo sacan, quién hace ese jarabe, cuánto tiene de marihuana. Ha habido muchos efectos laterales indeseables graves por el uso de sustancias que en teoría son compradas en la esquina, digamos, a la vuelta o en el mercado negro y cosas así, y hay mucha... Claro. Por eso es un terreno peligroso. Bien. Donde nosotros desde la ciencia no podemos decir esto... Es esto así, sí, esto no. Nosotros decimos no sabemos de eso, no es científico, no está avalado científicamente, no podemos comprobar nada. Después ya la gente hace las cosas que le gustan, que le hacen bien. De hecho, por ejemplo, el Reiki ya se está aplicando en algunos hospitales en el mundo como terapia complementaria. Sí, hay muchas cosas que pueden servir, por ejemplo, que son útiles. Sí. Son útiles del punto de vista alternativo, psicológico, emocional, y tienen alguna explicación
fisiológicas, si uno quiere buscarle uh-huh. también, digamos, ¿sí? Que ayudan, no sé, los paramédicos, uh-huh. que también están en los hospitales con los chicos y todo lo demás, que sirven, o sea, tener una ventana. La risoterapia es otra. Tener una habitación con una ventana grande con luz de día versus tener una habitación que no tiene ventanas del otro lado, hay estudios que demuestran que las personas que tienen la ventana les va mejor en la internación que los que no tienen la ventana. Así que todo esto tiene de alguna manera una explicación. A ver, a veces es placebo, a veces tiene que ver con cosas que no conocemos, que no sabemos. No tenemos idea. No tenemos toda la información de todo todavía, digamos. De hecho, la medicina china tiene miles de años de antigüedad, digamos. Seguro. Y son terapias que se vienen aplicando. Por eso es como, a ver, mi pregunta y el análisis tiene que ver con, desde la mirada de la medicina científica, ¿se pueden complementar? ¿Esto es tomado como placebo solamente, o me decías recién, es muy difícil porque no hay estudios científicos que lo avalen? Hay una sola, la gente reporta que hay una sola técnica, hay una técnica que está validada científicamente y que tiene más de 1,000,000 de papers por año, que se llama mindfulness. Uh-huh. Mindfulness son estilos de meditación que tienen que ver con lo informal, etcétera, ¿no? Sin dudas que todos los estilos de meditación, que el yoga, que todo el tai chi, todo esto sin dudas que ayuda. El problema es que no tiene detrás toda la investigación que tiene el mindfulness, que bueno, se dio en este caso en particular, claro, por los que lo empezaron. Como bien lo decía el doctor, no es esto o lo otro. Sí. O sea, pero, si tenemos una patología, tenemos que recurrir a los médicos, que por lo menos. Pero si vos preguntas, ¿hay algo que esté avalado científicamente? Mindfulness. Tiene todos los papeles, digamos. Para hacer la diferencia entre el placebo real, sí, tenemos que decir, bueno, es algo que nosotros sabemos que no hace nada. Sabemos que no hace nada, porque esta patilla tiene talco, qué sé yo. Y se lo doy a alguien y le causa un efecto positivo. Eso es placebo. ¿Sí? Bien. Entonces, pero muchas cosas que hacen algo también tienen ese efecto. ¿Vale? Es decir, yo a un deportista, por ejemplo, le doy una pastilla que no hace nada y le digo que con esto va a ganar la carrera, ¿sí? Uh-huh. O le doy por ahí vitaminas que no necesita, ¿sí? Y él va y gana la carrera. O viceversa, no las toma y no gana. Y siente que no tenía la fuerza, que está cansado y que no le va a ir bien. Entonces, eso básicamente para aclarar. Y lo otro que teníamos que aclarar también, que hay otra palabra parecida. Que es el nocebo. Parecida al placebo, claro. Que es el nocebo. Que eso es algo que lo aprendí yo no hace tanto tiempo, porque antes no hablábamos tanto, conocíamos mal placebo y no nocebo. Y ahora, con la web, con la información científica, con los prospectos médicos, con todo lo que tiene el paciente, empieza a aparecer esto que es el nocebo. Explícalo y después lo... Bueno, sí, el nocebo es justamente lo contrario, ¿no? Es esperar un efecto negativo de la pastilla o del tratamiento. Entonces empiezo a sentir síntomas o a tener síntomas porque sé que me va a caer mal. Esto va a ser mal. Yo que soy psiquiatra y trabajo con psicofármacos, es como moneda corriente, ¿no? Porque la gente como que piensa que los psicofármacos te van a drogar, que vas a tomarlo toda la vida. No, esto no va a ser mal, esto no va a dar sueño. Claro, que te va a dar una adicción. Entonces toman algo y ya empiezan a sentir síntomas cuando en realidad no es el medicamento lo que le está provocando, sino que es su cabeza, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa mucho en el consultorio con drogas como, por ejemplo, los medicamentos para el colesterol, las estatinas, que generan mucho efecto nocebo, digamos, ¿sí? Porque en los prospectos dice que puede provocar dolor muscular, que puede provocar rodemerismo. O sea, la gente lee mucho prospectos ahora o entra a internet. Yo creo que es eso. Y hay toda una corriente, entre comillas, de médicos naturistas que tratan de ponerse del lado del no medicamento. Mira que yo soy un enemigo de dar medicamento cuando no hace falta, pero también lo sé que cuando hace falta no hay que no dárselo, porque eso es iatrogenia. Entonces, muchos pacientes vienen a la consulta refiriendo síntomas que creen que son provocados por el medicamento y en realidad tienen que ver con vos le retirás el medicamento, le volvés a dar, o sea, hacemos algunas pruebas y vemos qué efecto nocebo realmente, ¿sí? Entonces, esto
hay que saberlo, hay que explicarlo, porque por ahí ese paciente necesita tomar esa medicación imperiosamente. ¿Por qué? Porque es un paciente en prevención secundaria, tuvo un infarto, tiene una aterosclerosis muy importante y necesitamos bajar ese colesterol y no tenemos muchas otras alternativas tan potentes como esto. Sí. Y si no la usamos, lo dejamos al paciente sin alternativa a esto. Esto no significa que no vamos a usar el ejercicio, la dieta y todo lo demás. Significa pero necesitamos que algo rápido. Hace falta, no más que rápido, algo que ayude más. Efectivo, eficaz. Efectivo, porque el objetivo de descenso de colesterol de ese paciente está mucho más allá de lo que podemos llegar a lograr con lo otro. Bien, entonces entendido. Está mucho más abajo y es imposible lograrlo sin medicación. Entonces, ahí hay que tener cuidado, y esto le quiero decir a la gente porque me han llegado un audio de un nutricionista que viene a Corrientes. Uh-huh. Y que le ha dicho a pacientes que lo estamos envenenando. Mm. Con sí. Estas pastillas tan malas, ¿sí? Que es lo peor que hay, que les destruye los músculos. Bueno, a ver, y un poco sale de ahí que el paciente después tiene miedo para tomar, porque escucha voces que supuestamente son de profesionales ligados a la salud, porque no son médicos, por ejemplo, en este caso no es médico, es un muchacho nutricionista que viene a Corrientes y que da dietas y que está en lo que es la medicina. Él le vende los medicamentos, la medicina automolecular. O sea, inclusive eso es ilegal también. O sea, uno no puede, siendo no médico, prescribir y además vender en el consultorio un medicamento. Entonces, es importante decirlo esto porque la gente tiene que informarse que no todo lo que brilla es oro y que hay mucho chanta dando vuelta que vende los medicamentos en el consultorio. Cuando alguien quiere vender algo en el consultorio, ¿sí? Que tenga cuidado. Que tenga cuidado porque no es algo que uno sepa que tiene adentro. O que está saltándose todas las regulaciones del ANMAT y todo lo que la farmacia logra, ¿no? Que es regular y que sea un... Y cuando además le está diciendo que algo lo va a matar, así con esos términos, digamos, y le está diciendo, anda a estudiarlo vos porque no me crees a mí nomás, investigá y todas esas cosas, y anda a estudiarlo vos y esto te puede matar y es un veneno, encima te están dando un veneno, una cosa así. Porque te digo, con esos términos. Lo he escuchado con esos términos, realmente es algo terrible. Así que es importante, ya que estamos en una oportunidad y estamos hablando de esto. Está bueno informar a la gente. Importante. Aparte hay muchas corrientes que ahora se hacen más populares, ¿no? Como la corriente antivacunas, por ejemplo, sí. Que nace en los 70 porque un tipo hace un estudio donde dice que pueden provocar autismo, que después es desmentido. Pero es como y la gente queda enganchada, queda enganchada con esa idea. Entonces todas estas ideas acerca de que los medicamentos me hacen mal, me hacen daño, me lesionan, de lo natural, como si fuéramos naturales, ¿no? Nada de nosotros es natural. Yo no sé qué pasaría con una persona de 60, 70 años si no tiene acceso a la medicación. Es decir, porque a medida que van pasando los años, lo yo creo que si nosotros extendimos nuestra vida y nuestra calidad de vida, tiene que ver con la tecnología, es decir, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con la mejor nutrición y tiene que ver con los medicamentos que previenen que me aparezcan otras cosas. Entonces, por ahí apelar a lo natural, que es como que está muy de moda actualmente, no tiene que ver con lo saludable, sino que tiene que ver con esta corriente. Tiene que ver también con el bombardeo de información, ¿no? Creo que no está mal que uno quiera tener una vida, un estilo de vida natural. Me parece bárbaro, eso está bien. Uh-huh. Tener cuidado cuando viene alguien a decirte que lo que está en esta pastillita es mágico. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿sí? Y lo otro decir también de que es cierto, hay también un efecto placebo en por ahí los estudios que hacemos. Hay gente que viene al consultorio a pedirte que le hagas estudios y con eso parece que se va a curar. Entonces, se le tiene la tranquilidad de que está bien. Vengo a hacerme el chequeo, hágame la tomografía, hágame el análisis, hágame esto, hágame lo otro. Pero mira, vos tenés que hacer este tratamiento, tenés que hacer otro. No, pero yo me quiero estudiar. Decir también de que los estudios no curan. Los estudios son estudios complementarios que nos ayudan a los médicos a tomar decisiones. Pero que nosotros primero tenemos que evaluar al paciente, evaluar todo y juntar como en un rompecabezas y armar ese rompecabezas para tomar las decisiones correctas, ¿sí? Y que los estudios sirven, son una foto de un momento de la vida. Y que al día siguiente pueden ser diferentes. Que al día siguiente puede ser diferente. Esa foto, cuando uno toma una foto hoy, una foto dentro de un mes o dos meses, arma una película más o menos, y si tiene una de hace 5 años atrás, dice, bueno, vos más o menos venís así en esta línea y el pronóstico tuyo va para allá o va para allá.
¿Está bien? Pero es importante saber de que los estudios no curan, tienen un efecto placebo. Claro, un efecto placebo de los estudios. ¿Cuánto análisis para lo que es placebo y nocebo, no? Y tanto, y seguramente yo me imagino que en su caso usted también se queda pensando acerca de todo lo que le hace bien, todo lo que lee en internet, todo lo que le dice la vecina, todo lo que le escucha por los medios. Y en este tiempo donde estamos en la era de la información, es como muy difícil tomar las decisiones correctas, ¿no? Para poder validar algo. Sabemos que la medicina tiene el respaldo científico de años de estudio y de años de investigación. Hoy yo traje a colación la medicina complementaria, y lo digo así, es complementaria. No reemplaza de ninguna manera la medicina tradicional y científica. Eso quiero que por lo menos desde mi lado de conductora, porque yo se los traje a colación. Una cosa es alternativa. Por eso dije, claro, por eso me corregí. Es un mejor término, complementaria. Está muy bien, porque eso puede complementar, perfecto. No lo va pero a no alternativa, exactamente. Es un placer dialogar con ustedes. Gracias, María. ¿Qué les gustaría dar como cierre cada uno desde su óptica a la señora y al señor que nos están viendo? Vos primero, por favor. Bueno, yo creo que lo importante es que ante toda la información que tenemos hoy de los medios, de las redes, de internet, que tenga cuidado a quien sigue, a quien mira, y que trate de separar un poco de lo que se pueda la paja del trigo. No le voy a decir no lo mire, porque es imposible no mirar cuando las cosas están permanentemente pasando frente a uno. Pero tener cuidado y no creer todo lo que veo y buscar asesoramiento científico en alguien que tenga, que uno sabe que tiene la formación adecuada, ¿sí? Que sepa que el profesional que lo atiende tiene la formación adecuada en lo que le está atendiendo. Entonces eso es muy importante, ¿sí? Y que le pueda dar el consejo el médico de su confianza. Y eso fundamentalmente, tratar de separar la información, porque también hay fake news en la medicina, sí. Y esa fake news es por ahí tendenciosa y tiene intereses. Entonces, cuidado con eso, mirar si la página que estoy leyendo está auspiciada por alguna fundación que tiene intereses específicos en algún producto de las cuales estoy viendo, o si me están vendiendo algo por internet, probablemente no me hablen mal de nada de lo que me están vendiendo. Entonces, cuidado con eso, no creer en eso y fijarse que no hay, que hay conflictos de intereses permanentemente en la web y que tienen que creer lo que dan las asociaciones científicas serias, únicamente. Bien, justo hoy vi una paciente que empezó a hacer con su entrenador una dieta que se llama una dieta de ayuno intermitente, 3 veces por semana no puede comer. Y esto le generó un trastorno alimenticio, muy similar a la bulimia, no es una bulimia, pero ella siguió las instrucciones de un profesor, de un entrenador, pero que se está metiendo en un terreno que es el terreno nutricional. Entonces, si bien ahora estamos como en esta democratización de la información, en la que escucho información de cualquiera y todos hablan de cualquier cosa. Todos son, ¿no?, especialistas. Psicología, nutrición, actividad física son temas en los que todos opinan. Entonces, si bien hay una democratización, mi consejo es, los títulos todavía valen y sirven de algo. Si lo está diciendo algún profesional con un título que estudió, presto más atención. Pero si me está diciendo alguien que no tiene ese estudio, que lo dice porque lo vivió él, porque él tiene su experiencia, entonces trato de relativizar un poquito más esa información. Creo que es la única manera en que nos podemos proteger de caer en alguna mala práctica o algún efecto nocebo, placebo o lo que sea. Así que mucho cuidado con la gente a la que seguimos. Un placer de hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Amarilla, doctor Hidalgo. Realmente espero que a ustedes les haya gustado mucho y seguramente mucho para pensar y mucho para analizar en casa, en familia o con la almohada. Hasta la próxima. Gracias.